there. Hello, London. Welcome to Britain's Got Talent. The stage is yours. Come on and cry. Well, I wasn't expecting that. Over. What you're all thinking. The Terminator let himself go a bit. I'm here to shine and do things my way. I love it. Wow. And here we have the lesser spotted, majestic Simon Cowell. This creature lives an honest and basic existence and can often be seen jet skiing off the coast of Barbados. With one simple thought running through its mind. I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. So sexy it hurts. Ah, the delicious Amanda Holden. How do you stay looking so young? David Walliams. Let me show you my world-famous mind-reading trick. I see a vision of Simon Cowell. Alicia. I think you'll agree. I did it. I mean, it was extraordinary. One incredible surprise after another. I was wildly entertained from start to finish. It was brilliant. Amanda? Brilliantly innovative, very funny. I mean, I didn't know robots had a sense of humour. Simon? It was absolutely amazing. Yeah. I mean, incredible. Eric's gonna go crazy. So funny, so cheeky. Can't wait to see what you do again. So I'm gonna say yes. David? I am saying yes. It's a yes from me. You will be back for your Titan will be back. I said that. Here we go. What's your name? Jay Wynn. Doesn't sound very robot-y. No. Just sounds like a guy. I'm a support worker. Okay. Where are you from? Gloucester. You'd at least go, Gloucester. Yeah. Okay. Yeah? Yeah. Give us a thumbs up. Oh, he hasn't got a thumb. Hit it. Yeah.
siglos, los transformes han estado cuidando de la humanidad. Hoy, contamos con la presencia de dos de los transformes más poderosos. Optimum Prime y Maverick, que librarán la batalla final. ¡Hola, chaval! ¡Hola, eh! They don't know what is what, they just strut. Swish, swish, swish. Another one in the basket. Can't touch this. Another one in the casket. Oh, no, no, no! Espera. Oye, qué chulas son! ¿Qué? Ahí están. Están cansados. Es que, claro, pesan mucho. ¿Cómo os llamáis? Mi nombre es Optimus Prime. Yo soy Bumblebee. Y juntos somos Derecho. ¡Qué guay la voz, ¿no? No he entendido nada, pero la voz mola. ¿Cómo lo has visto, Risto? ¿Yo? Vale. ¿Quieres que empiece yo? Bueno. El talento que se supone que hay aquí detrás, ¿cuál es? Es que ni siquiera han bailado. Bueno. Ya han hecho unos pasitos ahí. Bailaremos bailando. Que sí, ¿ves? Es que ver a dos Transformers bailar reggaetón solo pasa en Got Talent. O sea, esto no te lo vas a encontrar en ningún otro sitio. Eso solo aquí, en Got Talent. Yo he pensado que iba a ser aquí un espectáculo de lucha. Habéis sorprendido bailando reggaetón, que yo me lo he pasado súper bien viendo, porque claro, no sé si esto pesa mucho, ¿no? Lo que lleváis, el traje y sobre todo la voz, que a mí me impresiona, ¿pesa mucho? No. ¿No pesa? No pesa. Encima ni siquiera pesa. No hay por dónde pillarlo. Dani Martínez, inténtalo tú. Te toca, Dani. Bueno, a ver. Hemos bailado la gasolina en audiciones, en semifinal, ¿qué bailaríamos? Pues, ¿por qué nos proponga? Es que... Mola, dice Julio Iglesias. Julio Iglesias, con esto no lo ves, ¿no? Como mucho un tango, así agarraditos. Oh, es verdad, un paso doble de Manolo Escobar. Por ejemplo. Un paso doble de Manolo Escobar, dos robots. Yo veo baile acrobático aquí. Bueno, yo... Tengo que daros un no. ¡Oh! Edurne. Qué pena, de verdad, más grande, ¿eh? Mucha, porque es verdad que bailar ese paso doble tiene que ser... No, yo no os voy a privar tremendo, pero... de que os perdáis a estos dos bailando un paso doble Manolo Escobar. ¡Para eso sí! ¡Venga, Risto! ¡Risto! ¿Qué hago? Risto, piénsalo. A ver, ¿qué va a hacer Risto? ¿Vosotros qué pensáis? El beso de esta noche. Piénsalo. No te precipites. Dale una vueltina. ¡Dale una vuelta! Sí, no, sí, no. Para mí es un no, gracias. Gracias. Muchas gracias. Una pena. Muchas gracias.
al espacio exterior de nuevo. Así son los Transformers. Hasta la vista, baby.